Boca y bueno, haber podido debutar en la primera, haber estado un tiempo vistiendo la camiseta, yo creo que es una de las cosas que le voy a contar con mayor orgullo, ¿no? Así por Ormazábal, gol de Boca, Ormazábal, 8-7. Me hubiese gustado por ahí disfrutarlo de esa etapa un poco más grande, más asentado que siendo chico, más allá de que todas mis divisiones inferiores las hice en Boca. Pero yo creo que es muy diferente jugar en Boca en inferiores que en primera. La verdad que es el debut fue un poco raro porque fue el 7-2 que perdimos ahí en Rosario y bueno, en la semana, me acuerdo, estábamos jugando en quinta división, estaba yo. Y nada, nos juntaron y dijeron que el plantel profesional no podía jugarlo y que iban a hacer como un selectivo de jugadores para poder enfrentar la última fecha a Rosario Central. Yo creo que cuando salimos campeón de la Sudamericana fue el momento más, a nivel futbolístico, más importante y aparte porque la pude jugar. No es que uno estaba en el plantel, sino que jugué varios partidos y uno contribuyó a poder conseguir ese título en un año que para Boca no fue bueno. Yo creo que ese es el momento. La verdad que los entrenamientos, la verdad, vienen bien. Estamos trabajando ahí en agremiados. La verdad, como decís, se hace a veces un poco difícil porque uno entrena para el después, no para el ahora y poder ganarse un lugar como es normalmente. Trabajamos prácticamente como en un club profesional. Hacemos todos trabajos físicos, fuerza, potencia, coordinación, velocidad, todo lo que es resistencias, aeróbica, anaeróbica, completo, todo. Bueno, este predio, gracias a futbolistas argentinos agremiados, nos permite, viste, entrenar, ponernos bien físicamente, trabajar tácticamente y bueno, estar bien preparado para cuando pueda salir alguna posibilidad de un club, ¿no? Víctor, bueno, muchacho de renombre en cuanto al ambiente futbolístico y nosotros lo que más valoramos es la persona. Técnicamente también, técnicamente tiene condiciones bárbaras, o sea, se ven. Ya, no lo voy a descubrir yo, ¿no? Y en Almirante yo creo que por ahí se dio que el técnico que me lleva me conocía, sabía lo que podía rendir y bueno, yo creo que cuando uno por ahí un técnico te conoce es por ahí mucho más, un poco más fácil. Y bueno, después vino otro técnico, no le gusté y bueno, en diciembre nos dijeron que nos teníamos que buscar club a otro chico y bueno, también me quedé parado y bueno, por suerte salió esto de Irak. La oportunidad que me dio por ahí de mostrarme en un mercado asiático a costa de por ahí no volver, ¿no? En ese momento cuando se dio lo del tema de la guerra que había firmado, recién empezaba y bueno, fue un riesgo que corrí, siempre teniendo en cuenta que por ahí podía llegar a pasar algo. Y la verdad que se hace difícil porque el día a día no hablas con nadie, más que por teléfono, por Skype, WhatsApp, esas cosas, pero es duro. Víctor es un jugador ya profesional, donde jugó en un equipo muy importante, una buena formación, muy profesional. De primer nivel, ¿no? Imagínate que ganó con Boca todo lo que en ese momento ganó todo Boca y él como jugador un crack, ¿qué te puedo decir? Todos los jugadores profesionales que entrenan, los que tienen nombre y ven que entrenan a muerte, lo siguen. Porque es como un ejemplo y Víctor es uno de ellos. Y aparte una excelente, excelente persona, ¿no? Uno quiere jugar a la pelota, pero también necesita vivir. Entonces, si no, y eso te bajonea un poco, pero bueno, es el mundo del fútbol, ¿no? A veces
uno ve otro tipo de jugadores que tienen otra suerte y bueno, los demás la remamos.